Hola mis amores, bienvenidos a un video más de limpieza con Maciel Vlogs. Miren mis amores, aquí estoy en una casa en donde el baño está muy sucio, tiene bastante moho y en el baño, la puerta del baño está demasiado sucia, ni siquiera se puede mirar para adentro de lo sucio. Tenía bastante manchas de jabón, miren cuánto moho tiene. Como pueden apreciar aquí en las imágenes, esta casa no la limpiamos seguido, semanal ni quincenal. Nos llama la señora, ¿qué será? Cada 3 meses, cada 4 meses. Entonces es considerada, miren cuánto polvo. Es considerada como si fuera siempre la primera vez. Tenía bastante, bastante polvo. Bastante moho, miren nada más los espejos como están. Ocupé líquidos diferentes en este baño, ya que ustedes saben que uso bastante el Kaboom, pero para baños que están así de sucios, no ocupé el Kaboom. Ocupé el líquido amarillo que se llama la Totally Awesome. Aquí se los voy a mostrar. Cuando vaya a usar el líquido, yo les mostraré la foto porque bueno, ya lo verán lo que le pasó a la botella. Y miren, lo primero que empiezo a hacer, mis amores, es a remover los tapetes, pero los sacudo antes de barrer para que caiga todo el cabellito, todo lo sucio. Y ya doña Ana es la que se encarga de aspirarlos al final. Ella va a aspirar el closet que está a un lado. También me encargo de sacar la basura. Y ya después de haber removido los tapetes y la basura, hay clientes que tienen sus líquidos ahí en los baños, los del baño, como en este caso. Ya saco la basura. Y pues les comentaba, van a mirar que uso líquidos diferentes en esta ocasión. Porque sí que se necesita líquidos más fuertes de lo que es el Kaboom. El Kaboom es muy bueno, pero este es mucho más efectivo. Miren los baseboard cómo están las orillas de las paredes. Es más efectivo, mis amores, y aparte, pues de lo que se trata es de no estar tallando muchísimo, evitar cansarnos y que el líquido haga la mayoría del trabajo. Esto miren nada más cuánto polvo le va a salir. Fíjense nada más. Es que en el video no se mira exactamente como yo quisiera que se mirara. Pero miren nada más cuánto polvo. Demasiado. Ahora sí que no sé si con una cámara. Miren acá arriba cómo está la ventila del aire. Extremadamente llena de polvo. Miren cuánta basurita salió de un solo baño. Y pues miren, eso es lo que les explicaba. Ahora les pongo la imagen de este líquido que yo usé, que es buenísimo, se los recomiendo. Pero si sus baños no están tan sucios, también pueden usarlo. Es muy económico, lo venden en la tienda del dólar. Y pues ya estoy preparando mi cubeta con agua para ponerle cloro. Y fabuloso, ustedes saben que me gusta mucho usar estos dos líquidos en combinación, aunque yo sé que no se deben de mezclar, pero
Yo así lo hago y así ya tiene muchos años que lo vengo haciendo. Ya también los clientes se acostumbraron a este aroma, les gusta muchísimo porque deja un aroma bastante refrescante. Y bueno, antes de que se me olvide, porque yo sé que ustedes están aprendiendo a dar precios, a dar estimados, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Estar un presupuesto. En esta casa, mis amores, la señora, yo le cobré $500 y ella me dio $30 de propina, o sea que fueron $530. Y pues fue doña Ana, miren, aquí ya estoy aplicando el líquido. Yo lo que hago es ponerlo en una botella de spray, no lo mezclo con nada de agua ni nada, porque es súper efectivo. No tiene cloro este líquido es buenísimo, mis amores, buenísimo. Pero es fuerte, así que les recomiendo que a las personas que no están acostumbradas a usar químicos fuertes, pónganse una mascarilla. Yo tenía toda la intención de empezar a usar mascarilla, pero la verdad, como no estoy acostumbrada, se me olvida. Pero sí, de verdad que hay que cuidarnos. Quizás cuando uno está joven no se cuida, pero ya que vienen los años, se nos vienen encima, uno empieza a ver las consecuencias del no cuidarse. Y pues miren, aquí ya no les enseñé el Windex, pero es el de siempre. Trato de usar siempre el mismo Windex porque no tiene amonía y no me deja embarrados los vidrios. Pero en realidad, yo hasta con agua puedo limpiar los espejos. Los he limpiado solo con agua, no una sola vez, muchísimos, por durante muchos años. Yo sé que quizás no me lo creen, pero así es. Miren, este es cloro y este es para los toilets o para los inodoros. Lo hice de esta manera, mis amores, porque quería mostrarles, ya que hay muchísimos líquidos que yo he mostrado, mayormente uso el Kaboom porque me gusta mucho, pero yo quiero en este caso hacer hincapié de que cuando uno es muy detallista para limpiar y a uno le gusta la limpieza, ahora sí que, sinceramente, les digo, no depende, o sea, el líquido tiene que ver mucho, pero para hacer una muy buena limpieza, o sea, en los baños, estoy hablando de los baños, para hacer una excelente limpieza, mis amores, no se necesita más que agua, jabón, cloro y el limpiador para vidrios. O espejos, perdón. Y ni siquiera se necesita el limpiador para espejos, porque con agua se puede, y más si es agua calientita. Ese truco lo aprendí. Y el trapo bien limpio. Y ni siquiera se necesita una toalla, se los aseguro. Ah, tengo una invitada especial, es una suscriptora. Ah, miren, este cepillito lo uso para remover todo la mugre que se agrega aquí en las orillitas. Es bien importante, siempre cargo mi cepillito y siempre lo traigo desinfectado. Siempre, siempre, siempre. Tengo una invitada especial, es una suscriptora, como les decía. Ella va a ser testigo y me va a servir como, ¿cómo les diré? Como evidencia. Ella va a estar conmigo acompañándome esta semana. Ella vive de hecho, obviamente en este estado, pero vive cerca de esas casas que me van a tocar limpiar el jueves. Pues sí, mis amores, para hacer una excelente limpieza solamente se necesitan ganas de querer hacer las cosas bien, con un espíritu de excelencia, haciendo un trabajo no como si lo hiciéramos para nosotras mismas o para nuestra casa, sino como si lo hiciéramos para Dios. En este baño, mis amores, lo que no grabé fue la limpieza del otro lavamanos, porque de verdad que mi intención es enseñarles y compartir con ustedes de la manera en que yo lo hago, pero también me quita bastante tiempo el estar grabando, bastante, bastante tiempo. Entonces lo que hice fue solamente grabar un solo lavamanos
De hecho, ya ni siquiera me dio tiempo de mostrarles al final. Pero de hecho, ustedes van a ir viendo conforme vaya corriendo el video cómo quedó el baño, cómo va quedando. Acuérdense, todo se limpia, mis amores. Por ejemplo, todas esas botellas de al lado, cremas, todo ese chanderío, todo ese chiverío se limpia, miren. Ahí lo que hago, obviamente, ustedes dirán, no tiene caso, ya limpiaste el zinc y otra vez lo vas a ensuciar. Bueno, ya verán ustedes, no puedo poner todas estas cosas en el lavamanos cuando está todo lleno de pasta, de microbios y de cosas. Por esa razón me aseguro de primero desinfectarlo, aunque todas estas cositas están sucias. Ya que limpio el lavamanos, lo limpio súper bien en las esquinitas, que no quede ni rastro de pelusa, nada, absolutamente nada. Es bien importante en todo momento estar enjuagando el trapo, ya que en la solución que yo tengo en la cubeta es una solución de agua, cloro, que el cloro mata gérmenes y bacterias y virus, y también tiene fabuloso para darle un aroma muy rica. Yo nunca he tenido problema con el fabuloso, la verdad. Jamás he tenido ningún problema. A veces me piden también el Pine Sol, pero la razón por la que no uso mucho el Pine Sol es bien sencilla. El Pine Sol huele bonito, pero a doña Ana y a mí llega un momento en que nos duele bastante la cabeza, se nos revuelve el estómago, tiene un aroma demasiado fuerte ya cuando este se usa varias veces al día. Termina uno hasta con dolor de cabeza, yo en lo particular, y también doña Ana. Entonces, por eso prefiero usar el fabuloso. Y siempre el morado. Mire cómo va quedando la mugre. Voltea uno el trapo. Es bien importante, mis amores, bien, bien importante que tengamos cuidado en cómo manipular los trapos, en cómo usar correctamente el producto. Y bueno, mis amores, también quiero volverles a repetir la cantidad que me pagaron en esta casa para aquellas personas que quizás a veces pues se les pasa o les entra una llamada o X o Y. En esta casa cobré $500 y la señora me dio $30 de propina. Esta casa no la limpiamos en regular basis, como se dice aquí en Estados Unidos, que regular basis es que se le dé mantenimiento semanal, quincenal o mensual. Ella me llama cada 3-4 meses y por eso es que está así esta casa. Por un tiempo nos dejó de ocupar. Nos dejó de ocupar porque pues cambió con otra persona que supuestamente le cobraba más barato, pero no estuvo contenta ella. Y me volvió a llamar de nuevo porque pues a ella le gusta mucho cómo le limpiamos su casa, cómo quedan sus baños, las puertas, miren, todas se las limpio y todo. Bueno, yo nada más usé 3 productos, bueno, 4 con el limpiador de espejos. Pero bueno, lo que me refiero es que, miren, aquí les estoy mostrando el cloro. Y de hecho, quiero mencionar que es bien importante, ya que quizás en el pasado también cometí el error de pensar que el usando el vinagre. Yo me enteré de esto hace unos meses atrás. El vinagre no mata por completo las bacterias ni los gérmenes. Mata algunos. Y menos mata para nada ningún tipo de virus. Así que, mis amores, si en algún momento ustedes han preferido quedarse con el vinagre y sustituirlo por el cloro, les digo que no es lo mismo para nada, para nada. Les invito a que hagan una investigación profunda, así como yo lo hice. Y se darán cuenta de que el cloro, como siempre lo he mencionado en todos mis videos, es el líquido
por excelencia, el número uno recomendado por hospitales. Trato de hacer hincapié por todas aquellas personas que prefieren los líquidos que no tienen cloro, que no son muy fuertes. Hay otros líquidos que quizás no sean fuertes, pero desafortunadamente no matan todos los virus ni bacterias. Pero bueno, miren, aquí seguimos limpiando. Esta casa tiene 4 recámaras. Tiene 4 recámaras. Tiene, aquí les voy a dejar de cuántos pies es la casa. Se los voy a dejar en la información. Esta casa no es muy grande, pero tampoco es muy chica. Para nosotros es considerada una casa mediana, ya que es de 2,750 pies. Tiene 4 recámaras y 2 baños y medio. Aquí les dejo una imagen. Obviamente es solamente para que se den una idea. No estoy mostrando la dirección ni nada de información personal sobre los dueños de esta propiedad. Pero es solamente, aquí miren, tengo el Lysol, que es lo mismo que usé para lavar los lavamanos. Este es, se supone que es solamente para el uso de los inodoros, pero eso tiene cloro y a mí me gusta mucho. O sea que se pueden usar muchísimos productos. Hay muchos productos en el mercado que son buenísimos. Por eso les repito en este video y les hago hincapié, no se aferren al Kabum, por favor. Muchas me preguntan, yo lo uso por muchas razones, pero no quiere decir que es el único producto bueno en el mercado. Y vuelvo y les repito, para hacer una buena limpieza, el jabón de hecho, el jabón destruye la membrana del virus, es buenísimo. El jabón y el cloro son buenísimos. También el bicarbonato. Yo sé que les debo un video en donde voy a hacer, estoy pensando en las personas que no se dedican a la limpieza de casas como negocio, que son amas de casa y que pueden hacer una excelente limpieza con productos que están al alcance de cualquier presupuesto, que están a la venta en cualquier país, y me atrevo a decir en cualquier país porque en todos los países del mundo tienen jabón y cloro. Y además voy a mostrar unos productos, voy a hacer un video en donde les muestre unos productos muy básicos que pueden encontrarlos en cualquier país, casi estoy segura. También voy a hacerles, les voy a mostrar de, miren, ya aquí me estoy, yo creo que cambiando los guantes, pero bueno. Aquí les voy a mostrar todas las orillas de las ventanas, todo se debe de limpiar. En el baño, ¿qué incluye? Miren cuánto polvo salió de ahí. Salió bastante. Volteamos al revés el trapo para que no piensen que estoy embarrando la mugre. Lo que hice fue voltearlo. Aquí voy a hacer cambio de agua. Quiero que salga por lo menos una sola vez. Aunque no fue una sola vez la que yo tuve que cambiar el agua. ¿Qué incluye? Vamos a hablar qué incluye la limpieza profunda en esta casa. Muchas de ustedes me preguntan y me dicen que quieren saber qué es lo que incluye. Miren, aquí estoy volviendo a usar el Lysol para mostrarles que no es necesario usar el Kabum. Y bueno, mis amores, les voy a mencionar lo que incluye la limpieza profunda. No en todas las casas puede uno hacer el mismo trato, ya que hay algunas casas que uno tiene que, bueno, como limpiadora, uno también es vendedora. Y cuando digo vendedora es porque cuando yo empecé el negocio de las casas, yo no sabía que había muchas cosas que no las incluye la limpieza y yo regalaba mi trabajo. No lo sabía. Pues ahora que ya lo sé, yo cuando estoy dando un presupuesto a un cliente, a veces ellos me preguntan, a veces yo se los hago saber. And I just put my over voice to tell them step by step. Okay. Hey, so
this guy I know, can I give you his number? Sure, yes. And you will get a discount. Okay. You get a percent. Thank you. No problem. Ahí para muchas personitas que sienten curiosidad y a veces me preguntan, Maciel, ¿pides permiso para grabar? Yo les he dicho que sí, siempre es bien importante pedir permiso para grabar porque esto nos puede ocasionar, si no pedimos permiso, esto es violar la privacidad de los clientes y nos podemos ganar hasta una demanda. Así que hay que evitar todo tipo de conflictos, hay que hacer las cosas bien. Y pues obviamente yo tengo que pedir permiso en mis casas para grabar. En este caso el señor llegó, pero la mayoría de veces no hay nadie en las casas. Y pues bueno, les estaba hablando. Cuando a veces los clientes les van a preguntar, ¿vas a limpiar el horno de la estufa por dentro? Y ahí es cuando yo le digo, yo lo puedo lavar si usted quiere. Pero eso no incluye en el precio de la limpieza, tampoco la limpieza del refrigerador por dentro, no la incluye, lo podemos hacer, podemos limpiar el refrigerador por dentro, pero no es a un costo extra. Incluye la estufa por fuera y el refrigerador por fuera y por arriba, pero no por dentro, no lo incluye. También la limpieza profunda incluye hacer, después de la limpieza profunda siempre se debe de hacer, siempre. Por eso es que el costo por la limpieza de un cliente nuevo la primera vez es alto. Es a veces hasta más del doble. ¿Por qué? Porque se le va a hacer todo por primera vez, todo, y eso no quiere decir que después ya no lo vamos a hacer. Lo vamos a seguir haciendo, pero por eso se le llama, vamos a darle mantenimiento a la casa. Miren, este líquido es una maravilla. Mientras yo limpié lo demás, acuérdense que lo primero que yo hice después de barrer y sacar la basura y remover los tapetes fue poner a remojar el shower, que es el lugar, el más pesado de limpiar, por así decirlo. El más pesado, hablando del baño. Y pues, mis amores, tendría yo que hacer un video donde hable específicamente de todo lo que incluye la limpieza en una casa. La limpieza básica y la limpieza profunda. ¿Qué es lo que se tiene que cobrar extra y qué incluye en el precio? Por ejemplo, si van a doblar ropa y a lavar ropa, eso de cajón se cobra extra. Si van a limpiar el refrigerador por dentro, extra. Si van a limpiar el horno de la estufa, se cobra extra. Si ustedes van a ir a limpiar una casa, ustedes tienen que asegurarse de que lo que le van a decir al cliente, van a hacer hincapié a decirles. Si ven que todo está de cabeza y hay un tiradero, ustedes tienen que hacer hincapié en decirle. Disculpe, aquí miren, esta parte le estoy dando porque está muy dura la mugre. No pasa nada.
no le tiene uno que recargar con toda la fuerza porque entonces sí se raya el vidrio. Tienen que hacerle hincapié al cliente y decirle, oiga, disculpe, cuando nosotras regresemos a limpiar, el día que vengamos a hacerle la limpieza, ¿va a estar recogido todo esto o nosotros tenemos que recogerlo? Y ellos les van a preguntar o les van a decir, no, de hecho algunas veces les van a decir, mira, todo este desorden, cuando tú vengas, la casa ya va a estar preparada para ser limpiada. Y si ellos no lo dicen, uno tiene que adelantarse y hacérselo saber. No hay problema, nosotros podemos organizarla y limpiarla, pero el costo es diferente, ya que organizarla es un trabajo y obviamente para prepararla para la limpieza. Pero si usted lo va a hacer, pues nosotros ya nada más tenemos que encargarnos de limpiarla. Miren, mis amores, aquí hay... Yo no uso cepillos porque la razón no talla nada, y mucho menos una casa sucia. Tardan más con el cepillo si es más cansados. Con esta fibra de metal que no raya nada porque no van a tallar un baño de mármol con este tipo de fibra. Si usan esa fibra, quizás sí se raye. Así que esto es cerámica y no le pasa nada, mis amores. No se preocupen de que se vaya a rayar. Estas fibras son bien efectivas a la hora de limpiar un baño muy sucio. No sé, es un tema muy extenso, mis amores, el hablar de varios temas en un solo video. Mientras ustedes están mirando cómo limpio, también espero que estén poniendo atención a lo que les digo. Háganme saber a través de sus comentarios si les gustaría que yo hiciera en vivos para hablar sobre tips de la limpieza, o si de esta manera les gusta que mientras me están mirando limpiar, también les estoy enseñando, les estoy dando algunos tips. Me han preguntado cómo ser más rápida. Esa respuesta se las voy a dar, aunque no es muy extensa, pero a mí lo que me ayudó bastante, a mí lo que me ayudó mucho a volverme más rápido de lo que ya era ponerme el temporizador. Si de repente yo era lenta, por ejemplo, cuando digo lenta, si yo me hacía en un baño 50 minutos o una hora en un baño master, yo me propuse, yo dije, tengo que hacerlo en 50 minutos. Imagínense, de una hora a 50 minutos eran solamente 10 minutos menos. Yo tenía que alcanzar esa meta. Y cuando yo llegué a los 50 minutos, el día que empecé en ese día, llegué y me tardé 50 minutos, por decirlo así, es un ejemplo. Para la próxima vez, porque yo en esos tiempos nada más tenía una casa diario, cuando yo empecé solita a limpiar casas. Después yo dije, mañana lo tengo que lograr hacer en 40 minutos. Y después en 30 minutos, mis amores, pasaron un par de semanas antes de que yo me volviera rápida, antes de lograr la meta de tiempo que yo me ponía a mí misma, pero de que se puede, todo es posible en esta vida cuando de verdad se quieren hacer las cosas, cuando de verdad uno quiere salir adelante y sobresalir, uno pone todo su empeño para lograr todas sus metas.
mis amores, también quería pedirles de todo corazón un gran favor. Espero puedan ayudarme. Nunca se los he pedido, pero ahora se los pido. Me gustaría, yo sé que muchas de ustedes se suscribieron por los videos de la limpieza, otros se suscribieron por los videos de tesoros en la basura y otros se suscribieron por mis blogs familiares. Me gustaría que me apoyaran en mis blogs familiares. Por el momento, ahorita yo no puedo seguir haciendo. Miren nada más, perdón que me interrumpa a mí misma. Perdón. Se cancela todo. ¿Vieron toda la mugre que salió del piso? Estas fibras son una maravilla, mis amores. Los baños quedan bien limpiecitos. Y miren, aquí en vez de usar, de hacer un tiradero y un mojadero de agua, uso el mismo trapo que está muy limpio y desinfectado. Y voy tirando el agua, miren. No se necesita gastar tantas cubetas de agua ni hacer un mojadero. Ya al final, que no lo vieron, porque quise grabar también lo de la lavandería, pero ya al final le pasé el squeegee, que esa es una manera bien rápida y no se cansan tanto de su brazo. Le paso el squeegee y al último detalle, y esos vidrios quedan rechinando de limpios. Y vamos que vamos. Pues sí, mis amores, quería pedirles con todo mi corazón que por favor, así como yo les regalo de mi tiempo, les muestro cómo, les comparto mis tips, les enseño lo que a mí me funciona, quisiera pedirles su apoyo, nunca lo he hecho. Ahora voy a abusar de su buena voluntad. Para todos aquellos que me quieran apoyar, les ruego que miren mis blogs familiares. Tengo una familia virtual como cualquier familia. No soy una persona de billete en donde vayan a estar viendo que saco carros del año, Mercedes, Land Rover, nada, Louis Vuitton y todas esas cosas. Soy una persona con una vida normal que viene a este país para salir adelante, sobresalir con mi duro trabajo, que ustedes ya saben a lo que me dedico. Tengo una familia, ustedes los que se han tomado el tiempo de mirar mis blogs familiares, pues ya saben que somos una familia de 7, tengo 5 hijos, mi esposo y yo, y mis perros también, que son 3 perros. Así que mis amores, me encantaría que me apoyaran y que también miraran mis videos de blogs familiares. Quizás también en alguno de esos videos ustedes puedan aprender sobre mi experiencia, mi vida aquí en los Estados Unidos, cómo es la vida aquí en este país, que las cosas no son fáciles, el dinero no va uno a la taza del baño y hace los dólares. Hay que trabajar muy duro, mis amores, para salir adelante. Aquí en China no hay de dos, solamente hay dos, una. O nace uno rico o tiene que trabajar duro. Y pues miren, ahora les voy a mostrar cómo se limpia la lavandería. Es bien importante, mis amores, para poder sobresalir y ser exitoso en este y en cualquier negocio, uno tiene que dar su milla extra, si no es que 20,000 millas. Hay que dar lo mejor de nosotros. Hay que mostrar que no somos del montón, que no somos solo las chachas de la limpieza, que no somos solamente, como decía un tío que en paz descanse, lo mataron hace muchísimos años cuando era aún muy joven, les decía las miau, o sea, las gatitas, no sé por qué. Para mí, o sea, a mí me da igual cómo me quieran llamar. Me da igual, me da lo mismo. Yo en particular, en lo personal, me siento muy orgullosa de tener este trabajo. Me siento agradecida con Dios, no lo voy a negar, es un trabajo cansado, pero también se gana muy bien. Yo creo que gana uno a veces hasta mucho más que ciertos profesionales. Trabaja uno en su propio horario, trabaja uno los días que uno quiere. Si uno quiere limpiar una casa, limpia una. Si uno quiere limpia dos, tres, hasta 4 casas. Y pues para todos aquellos que ya lo saben, yo tenía hace unos meses atrás, la compañía era más grande
y por razones personales me quedé yo con una sola persona, que es doña Ana. Algunos ya de ustedes ya la conocen. Pero pues sí, mis amores, en este trabajo, en este negocio o en cualquier trabajo, en cualquier negocio, ustedes deben de sobresalir y no ser del montón. Si van a hablar de ustedes, que sea para bien. Si van a dedicarse a limpieza de casas, que ustedes sean los mejores limpiadores. Si ustedes van a ser taxistas, que sean los mejores. Si ustedes van a ser carpinteros, que sean de los mejores carpinteros. Si ustedes van a vender pollo, que sean los mejores polleros. Y así sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Sobresalgan en donde ustedes quieran sobresalir. Acuérdense que Dios repartió dones y a todos nos dio un don. Y este don de la limpieza es un don. Cualquiera puede limpiar, pero no cualquiera puede ser detallista. No cualquiera puede ser creativo. Así que, mis amores, no nada más es de que yo me dedico a limpiar y uso 30, 40 trapos porque es lo más fácil. Con un solo trapo se puede hacer una excelente limpieza. Y eso también, nunca les había dicho eso. Pero una persona que es muy buena para limpiar, muy, muy buena, sabe que cuando este trapo lo enjuaga en una solución de cloro que mata todo virus y bacterias, entonces este trapo estará súper limpio y desinfectado en todo momento, y no es necesario gastar 20 mil trapos para dejar una casa rechinando de limpio. Con esto quizás digan, entonces sí usas un solo trapo. Eso se los dejo a su imaginación, porque aquellas que son amas de casa, yo no creo que tengan 20 mil trapos para limpiar. Se los digo porque yo soy ama de casa, y en su momento, con un solo trapo limpiaba mis baños y con los líquidos. Así que yo se los dejo a su criterio, a su imaginación. Ustedes juzguen. Y pues bueno, miren, aquí ya casi estoy a punto de finalizar el video. Y a continuación vamos a seguir con los saludos. Por favor, mis amores, háganme saber si tienen alguna duda o pregunta. Yo sé que son muchísimas, y aún más las personas que empiezan en este negocio de limpieza de casas. Yo sé que tienen muchísimas preguntas, pero voy a tratar de hacer story times. Casi no me gustan porque soy muy mala para estar sentada y hablando de un solo tema. Como dijo una suscriptora por ahí, me hizo reír, que cantinfleo. Y eso es. Lo mío es, yo puedo estar hablando hasta dejar sorda a la gente, pero como que me desenfoco del tema. No sé, como que estoy hablando de una cosa y después me salto a otra y después a otra. Pero todas están enganchadas en el mismo tema, no sé. El chiste es que, miren, aquí rapidito les muestro este banquito. Si yo hubiera andado mejor ya no voy a hablar de otras personas, pero muchas personas no lo limpiarían por ser un banquito. Miren, así deben de quedar las tazas, mis amores. Los hoyitos en donde sale el agua deben de quedar al 100. Y miren este banquito cómo quedó, rechinando de limpio al 100. Hay que dejar huella en todo lo que hacemos, mis amores. Hagan las cosas como si las hicieran para Dios. Hola, mis amores, pues llegó la hora de los saludos. Por favor, si no escuchan su nombre en este video, les prometo que todos los saludos los voy apuntando. Miren, los voy apuntando. Si no escuchan su saludo en este video, por favor, no piensen que los ignoro. No puedo saludar a todos en un solo video. Les prometo que voy a seguir mandando saludos. Y vamos a empezar con los primeros saludos. Mami, para la primera persona, que es para mi amiga Irma Hernández, te mando saludos. También para Claudia Robles, hasta Van Nuys, California. Le mando saludos a Ani Covarrubias, a Monterrey, Nuevo León. Y también le mando saludos a
Bueno, la señora María Lisbeth quiere que le mande saludos a su familia hasta Tapalpa, Jalisco. Dice que es una sierra en Jalisco. Le mando saludos a Alba Hernández y también le mando saludos a su nieta Mayarit hasta Guatemala. Le mando saludos a Jonathan Vargas Montaño, a Comodoro. Saludos a Rosa García a Pamplona, España. Saludos para Michelle Pablos a Ciudad Obregón, Sonora. Saludos para Mireya Ruiz y saludos para Clara Inés Luzada Morales hasta Bogotá, Colombia. Saludos para Vivi Alvarado hasta Argentina. Saludos para María Isabel Tello Vela hasta Veracruz. Saludos para Selene Lozada, que cumplió 18 años. Bueno, perdón. Le mando saludos de parte de su mamá, Selene Lozada, que quiere que le mande saludos a María Alondra, que es su hija y cumplió 18 años. Saludos para Maritza Bordones a Santiago de Chile. Saludos para Yolanda Gutiérrez hasta Honduras. A Pedro Ardila y a su familia. También a Teresa Villarraga y a su familia. Les mando saludos a Yoyis Castro, a Mayra Chávez hasta Durango, México. Muchísimos saludos. Un beso enorme. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, mis amores. Nos vemos en un próximo video.